En este momento está aquí ocurriendo la rapiña a la tienda Chedraui. Lo anunciamos, no hay ni una sola patrulla, ni una, a pesar de que estuvo muy anunciado esto, ni una sola patrulla. Los elementos de seguridad, los elementos de seguridad privada, los elementos de seguridad no pudieron hacer nada. La seguridad pública no pudo hacer nada. No es más, la seguridad pública no estuvo presente. En este momento en Chedraui, en cualquier momento puedo cortar transmisión. El ambiente está muy tenso y también traigo poca batería. Ingresaron por la puerta superior y ahora están saliendo con pantallas, con mercancía. Suena una sirena de una unidad de policía. Pero es el otro lado. Había un sujeto barbado que traía gorra roja y camisa roja y daba indicaciones a un grupo. Ya se retiró. Las unidades de policía están del otro lado. Se están prestando. El saqueo a la tienda continúa. Son jovencitos, la mayoría, el 95% son jovencitos. Las unidades de policía siguen del otro lado, hay una unidad del ejército y solo están a la expectativa. Fue crónica de un asalto anunciado. Esto no es una protesta, esto es vandalismo. Esto daña la imagen de las personas que realmente están molestas por el alza de precios. Esto lo anunciamos, daña la imagen de las protestas que realmente están bien enfocadas. Ese ruido es un carrito de supermercado que lo vienen arrastrando por las escaleras metálicas exteriores, cargado de producto. Hasta cobertores llevan. Un señor con una niña ayudó a una empleada a
una empleada de la tienda a recuperar un poco de la mercancía. Algunos empleados de la tienda intentan cerrar la puerta. Son rebasados por la multitud. Es más, ¿para qué cierra la puerta? No hay cristal. No hay cristal. El cristal fue tirado por un carrito de supermercado. Miren, hay otro grupo. Las unidades de policía están del otro lado, no intervienen. Son pocas unidades realmente. No podrían hacer mucho. Hay personal de la tienda allá arriba, miren, lo ven. Se refugiaron en los cubículos. Ante el temor de una agresión, las unidades de policía únicamente encendieron sus sirenas, pero no se acercan a la zona. Aquí viene una unidad de ministeriales, dos unidades de ministeriales. Vamos a ver. Creo que no vienen para acá. No hubo autoridad hoy. No hubo autoridad. Sí, sí hay niños. Muchos jovencitos. Muchos. La horda que asaltó la tienda, en su mayoría fueron jovencitos. Están saliendo algunos clientes de la tienda, de los que se quedaron atrapados en medio del caos. Llegó el ejército, pero el ejército ya está entrando cuando la mayoría se retiró. Está haciendo indicaciones a algunas personas. Solo es un elemento del ejército. Uno solo. Está rebasado totalmente en fuerza. Solo es un elemento del ejército el que llegó a platicar con una persona de empleada de la tienda. Un elemento del ejército fue el único valiente que se acercó. No hubo presencia de policía municipal ni estatal. No hubo presencia de policía municipal estatal. Cuando de tarde en las redes sociales publicamos que esto era una invitación a la violencia. Lo publicamos, lo dijimos y nadie hizo nada. Nuevamente la autoridad cayó y la delincuencia hizo de las suyas.